Pues de GES Media presente en los grandes eventos y por supuesto estamos presentes aquí en este congreso nacional muy importante que se ha llevado a cabo de manera vertiginosa. Y por supuesto quiero presentarle, estoy muy contento porque tenemos la presencia de alguien que nos va a comentar brevemente todo este recorrido que ha sido muy, muy extenso, pero muy, muy importante y trascendente para toda la gente que nos ha visitado. Antes que nada, pues bienvenida, por favor, preséntate. Gracias. Con la gente que nos hace favor de vernos. Ya, bueno, mi nombre es Mayra Báez, actualmente estoy como subdirectora de innovación académica en la Unidad de Educación Media Superior, Tecnológica Industrial y de Servicios, o sea, UEMSTIS. Y bueno, en esta ocasión en el Congreso me tocó ser parte coordinadora, pues, y bueno, conozco muchos de los detalles de este evento. Una labor muy sencilla seguramente, ¿verdad? Esto de coordinar un evento nacional, imagínense la importancia que tiene. Oye, Mayra, platícanos un poquito a la gente que no asistió, ¿de qué se perdió en esta ocasión? Mira, tuvimos una participación hasta ahora de los recorridos que hemos hecho muy, muy buena, profesores hablando de lo que hacen en sus planteles, directivos, diciendo cómo han implementado algunas estrategias para que los padres participen y obviamente ellos vienen a compartir lo que les ha funcionado, dónde han tenido éxito y los detalles de esto. Investigaciones también que han hecho los mismos maestros que han llevado a cabo y luego cómo esa investigación la han implementado en sus aulas o con grupos también de trabajo en academias. Entonces, ha sido una experiencia muy padre también conocer cómo los maestros están pidiendo los datos, las páginas web, correos electrónicos, para seguir en comunicación y hacer redes, o sea, entre estados, entre academias, entre directivos, y eso ha sido bastante, bastante satisfactorio. Por supuesto, esta sinergia que se ha creado con todos los compañeros que han asistido en este congreso, ¿cuáles las experiencias que han compartido ellos directamente? Platícanos algo acerca de esto. Mira, recién hace un momento platicaba con un maestro de inglés, quien es representante, bueno, es presidente de la Academia de Inglés en San Luis Potosí, que entró a una ponencia sobre, que también trataba de inglés, pero era de unos maestros de Oaxaca. Y entonces resultó que el maestro me cuenta que estaban planeando en su estado hacer un evento que ahora con esta ponencia a la que entraron con los maestros de Oaxaca y ver que ellos tienen una idea similar pero mucho más estructurada. Entonces, lo que me terminó diciendo el maestro es casi ya sé cómo hacerlo, lo vamos a modificar, ya tenemos su contacto, nos vamos a seguir comunicando y generar un proyecto. Por supuesto, sí. Es que en el día a día las actividades son tantas. Ayer tuvimos la fortuna de asistir a dos conferencias magistrales muy interesantes, donde precisamente los que están haciendo el día a día, pues nos están compartiendo sus experiencias y esto va alimentando todo esto, ¿no? Por supuesto que ha sido enriquecedor. ¿Con qué te quedas de este evento, Mayra? Digo, todavía estamos en la recta final, pero hay mucho todavía de camino por recorrer. Hasta el momento, ¿qué es lo que más de manera particular te ha agradado a ti? Mira, yo me quedo con el empeño y el compromiso que tienen los maestros y los directivos. Digo directivos porque también desde los que participaron en esta organización, o sea, no nada más fue la oficina, también fueron los planteles, se dedicaron, se comprometieron a estar y quiero reconocer eso. Y con los maestros que vinieron de manera auténtica, que son todos en realidad los maestros, los directivos que vinieron a exponer, que trajeron sus propuestas, este espacio que se abrió y que muchos dijeron me gustó. Entonces, yo me quedo con ese, felicidad de que el objetivo se cumplió,
o sea, solamente este maestro de inglés, Francisco de San Luis Potosí, que me decía, o sea, ya tengo una idea más consolidada de lo que quiero hacer, en otros términos, eso ya es muy satisfactorio, ¿no? Y los comentarios de ver, o sea, los comentarios de que está muy bueno, ver aulas llenas, hice recorridos ayer, hice recorridos hoy. Entonces, es muy satisfactorio esto, me quedo con ese compromiso que ellos tienen. La admiración ha crecido porque desde antes trabajo con profesores, con docentes, directivos también. Entonces, verlos ahora desde lo que ellos hacen en sus aulas y en la escuela es muy, muy padre. Sí. Y este es solamente un caso el que tú mencionas, porque nosotros sí hemos tenido oportunidad aquí en nuestro stand de poder recabar datos como estos y con las impresiones de manera muy general de otros compañeros. Claro. Y por supuesto ha sido satisfactoria. Yo creo que han rebasado esa expectativa que tenían ustedes, sí, ¿no? Sí, no solamente en números, sino también en cantidad de trabajos que presentaron. En el compromiso también, la parte cualitativa, rebasarlo cualitativamente, eso ha sido muy, muy, muy padre, sí. Las propuestas y todo, el dicen interés. Que el problema no es llegar, sino mantenerse. Y ahora ya han rebasado sus metas. ¿Qué viene posteriormente, Mayra? ¿Cómo mantener este nivel? Bueno, solamente para continuar con el ejemplo, dada esta conexión que ya tienen los maestros, creo que la idea es ahora mantener ese vínculo y hacer redes de trabajo. O sea, una de las intenciones del Congreso era que la comunidad Wempstis diera a conocer a la comunidad Wempstis lo que hace. Y esto es un ejemplo muy concreto de que eso pasó. Entonces, apoyarlos para que ellos mantengan ese contacto y que puedan hacer una red, en este caso de maestros de inglés o con los maestros de matemáticas que también estuvieron preguntando, los que venían del tema STEM también que estuvieron preguntando. Entonces, si ya hay una temática de interés, entonces, generar las condiciones para que ellos sigan creciendo y sigan haciendo proyectos. Creo que ese es el reto que sigue. Hay que sentarse a pensar cómo lo vamos a hacer, usando estas cuestiones tecnológicas también, porque nos van a ayudar mucho. Pero al nivel de la academia, de la escuela, de la profesión docente, o sea, intentar que esto salga para adelante, que siga creciendo. Perfecto. Finalmente, Mayra, a la gente que por diversas causas no tuvo oportunidad de asistir a este evento, ¿qué mensaje le darías de este congreso? ¿Cuál es tu balance? Mira, a mí me parece que logramos el objetivo, como tú, desde tu perspectiva, lo rebasamos. Creo que nos hace falta también sentarme, quizá ver esa otra parte. Pero creemos que salió muy bien. Por supuesto, porque estamos hablando de trabajos transversales, el abandono escolar, género. Se han tocado tantos temas en este congreso, tan importantes, que ahí está, por supuesto, la propuesta para todos ustedes. Sí. Bueno, pues, ¿algo más que quisieras mencionar, Mayra? Pues, yo creo que este compromiso y dedicación que se mostró por todos los que estuvieron participando en las distintas áreas, de coordinación y en las distintas áreas de participación, esto que tú mencionabas, pues seguir haciendo estos espacios para aumentar el interés. Hubo gente que se animó pero no pudo venir por distintas cuestiones, entonces creo que sí hay que seguir abriendo esto y bueno, algunos temas a darles más promoción, algunas necesidades que se plantearon también. Entonces, nada, un maestro nos decía, el siguiente año hay otro, esto solo es el primero. Y yo, pues nos pone contentos que ya se empiece a mirar así también, o sea, que esto es necesario. Y esperamos que se mantenga, por supuesto. Y también nosotros esperamos que así sea, por supuesto. Sí. Bueno, pues estamos llegando al final de esta emisión, por supuesto. Quédense aquí con nosotros para ver un poco más de todo lo que se ha llevado a cabo. Mi nombre es Guillermo Gómez. Muchas gracias y aquí seguimos de GES Media presente.